Ok, vamos a continuar con Resident Evil 4, lo dejamos a las puertas del capítulo 4. Y este episodio ya pinta mejor. ¿En qué sentido? Os preguntaréis. Y es que en este episodio vamos a conseguir una pistola nueva, así que estaros atentos, dejar like, compartir, haceros miembro, todo lo que queráis. Nos infecta. Ahora somos el Mámesis. Era una pesadilla. Vale, una cajita. La vamos a romper. ¡Pumba! Condor 1 to Roost. Do you read me? Condor 1? You've been radio silent for 3 hours. 3 horas. You all right? Yeah, I'm fine. Won't let it happen again. And the church? I'm still looking for whatever key I need. Copy that. I'm glad you're okay. Roost out. Vale, en el original, perdón, aparecíamos directamente aquí. Pero nos daba a entender de que seguramente Ada nos carrilease la barca hasta aquí o algo. Y ya nos dejase aquí durmiendo. Como hicieron en el 2. Algo así. Pues venga, va. Vamos al exterior. Y empezamos a investigar. ¿Qué hay cositas? ¿Aquí qué hay? 400 pesetas. A por el... Se escapan los corderitos. Espero no dejarme nada, que luego da mucho coraje. Se escuchan por aquí, ¿no? Los man. Vale, por aquí obviamente no hay salida. Prisa. Se escapan los corderitos. Voy mirando para arriba por si hubiese algún tesoro. Que creo recordar que lo había, ¿no? De todas formas, vuelvo e insisto. Este episodio para mí ya es medio nuevo. ¿Cómo que medio nuevo? Jugamos la mitad de este y ya está. Vale. Entonces, por eso no han mejorado la pistola. Porque sé que hay una que conseguimos en este capítulo. Y esa pistola, al ser mejor, pues venderé esta y nos quedaremos la nueva. Y la mejoraremos y todo eso, ¿vale? Aquí se venía la típica escena... Bueno, clásica escena de transformación de los enemigos estos. Voy a intentarle hacer parry, ¿vale? Vale, va muy bien. Menos mal, chaval. ¡No dejéis que se escape! Vale, va a sacar el bicho. Lo hemos hecho perfecto. Antes he muerto aquí 3 veces, ¿vale? Porque no quería gastar curaciones. Pero fijaros la de vida que tienen los cabrones estos. Vamos a intentar hacer munición de escopeta, a ver si puedo. Crear munición de escopeta. Nos hemos quedado ya sin pólvora. Poca broma. Es que piden muchísima pólvora para hacer munición de escopeta. ¿No hay algún... algún ticket o algo del buhonero que nos ahorre pólvoras? Bueno, aquí este altar, perdón, de sacrificio, sale en el original también, pero sale en una parte en la que vamos a luchar contra el alcalde, que es un boss que veremos más tarde, y es una parte secundaria donde solo hay un cofre, pero si pasas por ahí veis un altar así con sangre y dices, León, vale, aquí hacían sacrificios. Y aquí seguramente es donde empezaba la intro del juego, ¿no? Si no, en un sitio muy parecido. Empieza fuerte, ¿eh?, el juego, el remake.
La introducción esa del sacrificio es un poco what the fuck. Pero bueno, ya se ve un poco, te muestran el culto religioso este de mierda, de las plagas, los iluminados se llamaban, ¿no? Aquí no veo un culo. A ver, aquí me metes un zombie y me cago encima. Vamos, pierdo hasta suscriptores de la ofensa que sería el chorreo de mierda que suelto. Shrine. Hablando de Shrine, vamos a jugar al Zelda Tears of the Kingdom cuando salga, ¿vale? Bueno, si no, cuando salga al día siguiente. Depende de Amazon. Claro, esto igual luego lo suelta y nos sirve como llave por algún lado, ¿no? No lo sé. Como no lo sé, vamos a avanzar, pero con mucho miedo y respeto. Y tenemos una pistola de mierda, vuelvo e insisto. Sí, ahí está el monstruo del lago Ness. Ah, es el mapa, vale, vale. Y ahora, gracias al mapa, supongo que se nos desbloquean los tesoros, ¿no? Sí. Aquí está la pistola que digo. Hay dos tesoros, uno de ellos es la pistola. Entonces, cuando la pillemos o cuando la tengamos, me pasa mucho intentar decir dos palabras a la vez. Cuando la tengamos, pues venderemos esta. Huevo dorado. Esto ya sé dónde es, porque lo pillamos la otra vez. Esta es la llave. ¿Habéis visto todos los santuarios o altares que hemos visto en el pueblo y nos pedían la llave? Pues esta es la llave. Ahora bien, hay un montón. Y habría que volver al principio del juego. Habrá un montón de zombies nuevos. Bueno, cosas, ¿no? Vale, tenemos la barquita. Podemos ir donde el buhonero, que es aquí. O pirarnos. Esa va a ser la opción. A ver, como donde voy creo que enemigos no hay, lo inteligente sería irse al buhonero y por lo menos vender ya la pistola y tener la otra en el inventario. Aunque al buhonero hay que volver de todas formas. Se puede almacenar. Cierto es. Bueno, este tránsito de la barca o de la lancha ha sido yo hablando con mi cabeza. Directamente. ¿Dónde estoy yendo? Vale, aquí no hay que venir. Quiero ir al lago directamente. Porque en el lago es donde estaban lo del tema de los huevos. Huevos dorados. Aunque solo había uno, creo recordar. Bueno, aquí nos estamos farmeando todas las pesetas. Que nos van a venir bien al final para el tema de mejorar la pistola. A ver, Leon. Apárcame aquí la moto mami esta. ¿Dónde se aparcaba? Aquí. Falta un poquito de Atreus, ¿no? Para hacer esto más ameno. Vale, este cofre no es. Esto es la Alejandrita, que ya la podemos combinar con el colgante que teníamos. Estos son los tesoros, vale. Incrustar gemas. Le incrustamos esta. Y esta. Y eso ya vale una pasta. Una pasta que vamos a utilizar para mejorar esta pistola que vamos a encontrar. Vale, lo que voy a hacer va a ser esta almacenar. Esto ya es como los Pokémon. Vas enviando las cosas al PC de build. ¿Y esto cómo se mueve? Así. Y ya nos colocamos la Mauser. ¿Se llamaba Mauser? No lo sé. Red 9 se llamaba así. Pero la pistola real se llamaba Mauser, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Vale. Vamos a hacer un poquito el tour de buscar un poquito de dineros. Y aquí incluso yo pillaría peces.
¿Los peces qué hacen? Os preguntaréis. Nos curan vida. Si nos curan vida, son útiles. Pero aquí también podemos pillar huevos. Pesetas, huevo de gallina. Huevo de gallina. Muchas gracias. Huevo dorado. Ahí está, eso hay que venderlo. Y aquí no había un cofre. Había un tesoro aquí, ¿no? No. Pero no nos cuenta como que está todo explorado. Entonces algo me he dejado. Huevo. Bueno. Vamos a ir al buhonero y vamos a poner este arma a punto. Y ya empezamos a jugar. Han sido unos episodios bastante complicados. Pero merece la pena. Hemos ahorrado un montón de dinero en mejorar la pistola aquella. Y ahora lo podemos tirar todo el dinero en esta. 42.000. Vamos haciendo pesetillas, poquito a poco. ¿El buhonero dónde estaba? Que aquí hay mucha cosa, ¿no? Igual nos convendría venir por aquí. ¿El buhonero estaba por aquí? Lo dudo. No, no parece que sea aquí. De hecho, no. Me he pasado, ¿no? Sí, me he pasado tres pueblos. Debería ser un puertecito aquí a la izquierda. Bueno. Dale para atrás, Leon. Ahí. También debería hacer la galería de tiro, pero con mando... Bueno, soy malo en general apuntando y estos mandos no es que tengan la mejor precisión. Son un poquito una mierda. Las cosas por su nombre. Vale, vender. Había que vender el huevo dorado. Y la víbora debería venderla. Ahí está. Caza de víboras. Y la caza del huevo. Buena frase de buhonero. Vale, vamos a empezar a mejorar la potencia de esto. La capacidad para que nos dé balas gratis sin recargar. La recarga, que es más lenta que el maldito malo. Y yo diría que... poco más. Que se nos pondrían 2.10, pero hace falta 30.000. La recarga, yo creo que es lo más importante en esta pistola. Vale, 30.000. Vamos a intentar vender el reloj de bolsillo, la lágrima de índigo, fuera. El collar este, fuera. Mucho money. Mejorar, vamos a mejorar esto un poco más. Capacidad. Cadencia. Y por ahora yo diría que estamos bien. Hostia, por 15.000 me aumenta la potencia de esto tanto. Pues mira. Mal ahí, porque deberíamos vender la escopeta esta más adelante. Pero yo creo que como última mejora de pistola. O sea, única mejora de escopeta, que se me va la flapa, ya lo sabéis. Pues está bien, ¿no? Luego ya... Digamos que esos 15.000 es lo que nos hemos ahorrado en haber mejorado la otra pistola. De todas formas, las armas del DLC y la otra pistola las puedo vender, ¿no? Por mucho que estén almacenadas. Bueno, ahora ya la pistola esta empieza a pegar, ¿eh? Ya el juego cambia un poquito. Y yo creo que eso fue lo último que hicimos en el directo. Mejoré la pistola esta y ya dije, bueno, lo dejamos por aquí.
y tal y cual. ¿Dónde podemos ir? Aquí. Pedestal de piedra. Si nos faltan piezas, no puedo. Vamos aquí primero. A ver, hay que alejar el este. El camino principal es aquí. Así que podemos rusear lo que haya por acá, secundario. Y aquí donde se ancla... Ah, vale. Dejamos aquí el barquito. El agua este tipo chele no me gusta. Se puede poner en bajo para que no se vea tanto. Pero aquí, ojo, cuidado. ¿Eso es un cepo? No, es un charco. Dos disparos de... de pistola dura. A ver, igual ha sido suerte, pero... vamos a penetrar aquí la llave esta, a ver qué hay. Imagino que estará todo lleno de tesoros para vender. ¿Qué más hay aquí? Nada, hay que entrar en la casa. No veo. Vale, esto se puede abrir con una llave pequeña, la cual no tenemos. Vale, hay que ir al final del todo, donde estaba Luis Serra. ¿En serio ahí hay un tesoro abajo del todo? No me lo creo. Claro, cuando vinimos había una cinemática, pero aquí ahora... anillo con gema. Ya teníamos uno, ¿no? Y un documento. Vale. Me la ha pelado el documento, ¿eh? Pero bueno, imagino que si quieres coleccionar todo, tienes que venir aquí sí o sí. Y al final, pues te recompensan con un boost de dinero para mejorar las armas. Aquí este tesoro no lo podemos pillar. Por razones obvias. Y este tesoro de aquí. Tesoro de expansión. Tiene que ser algo que esté colgado, ¿no? Vosotros veis algo. Yo no veo una mierda. Eso no es nada. Ah, es lo de arriba, sí, sí. Un zafiro, Messi. Munición de escopeta, que yo creo que sería bueno pillar. Bueno, ese señor que se queda ahí con sus cosas. Nosotros saltamos por aquí. No vemos ni un culo. Al señor. Eso digo yo, ¿qué coño? ¿Veis? Con este arma ya sí que se empiezan a quejar. Lo importante de este arma es la recarga, que es muy lenta. Vale, ¿qué más hay? Vamos por aquí. A ver, ojo. Está cerrada esa puerta. Ah, pero tengo la llave de insignia, ¿no? Que es la de la iglesia. Da la luz, Leon. Es que no veo. Y una misión secreta aquí, what the fuck. ¿Podría alguien pescar ese pez gigantesco que vive en el lago? ¿Cuál pez gigantesco? Si lo veo, lo pillaré. ¿Y el tesoro? Aquí. Una espinela. ¿Veis cómo había espinelas? Por ahí sueltas, y aquí no hay nada. A ver, ¿esto dónde nos lleva? Esta es la de la intro, ¿no? Pero no le habían cortado la cabeza. No, creo que esta es otra, tía. Esto es nuevo.
Sí, esto nos lleva a otro lado. Obviamente. Pero bueno, es en el mismo sitio. Es el altar de la introducción, puede ser. Ella de pequeña, como me la voy a meter por el culo, chaval. Vale, ahora no recuerdo dónde estaba lo que nos hemos dejado. Era en la casa de Luis, ¿no? Donde pillábamos a Luis Serra. Esta tía es la que matan en la intro, ¿no? Sí. Sí. Es esta. Bueno, pues curiosidad. ¿Dónde es la intro del juego? Pues aquí. En el altar del bosque se llama. Curioso. Y necesario. A mí me parece que flipas que pongan el sitio concreto y dejen ahí el cadáver de la señora. Para que digas, ah, todo empieza aquí. Vale, aquí ojo, cuidado. Un lobo. Un lobo, pero Super Saiyan. Dios mío. He hecho parry, ¿no? Eso también sirve. Me han matado tres lobos. Yo lo que quería hacer, o lo que pretendía, era meterme otra vez dentro. Y hacer ahí la del campero. En estas dificultades es lo que toca hacer. Aquí he pillado todo, vale, sí, está el tesoro pillado, tal, no sé qué. ¿Y lo de arriba? No. Me he dejado pólvora. ¿Dónde está la pinche pólvora? Aquí. ¿Y la hierba que he pillado aquí y todo eso, sigo con ello o no? A ver, en principio debería tenerlo. Sí, porque está el de este roto. Vale, ahora sí. Vamos a intentar meternos aquí. Cuando venga el perro. Es que igual no te deja el juego. Esta es la idea. Y ahora desde aquí, con toda mi comodidad. Que vienen. Vale, uno menos. La pistola esta, vamos, el daño en comparación con la anterior es de flipar. Ah, que encima viene un tío. Hijo puta. Ha venido, me ha mordido y se ha pirado. A ver, perrito, ¿vienes? Otro mordisco más y estoy fuera. Joder. Tiramos de huevos. Desayuna con huevo. Con pulpa, sin pulpa. Por si acaso. Vale, hemos sobrevivido más o menos bien, ¿no? ¿Qué más hay por aquí? La caja. El cajón. De la casa de Luis Serra. Digo que es su casa porque lo encontramos aquí, entonces. Barra de oro, de lo que cagó el moro. Vale. De aquí ya nos podemos ir. No hay nada más. Ha sido fructífero. A ver, León. Vas borracho. Vale, siguiente destino. ¿Cuál podría ser? Hay que buscar el pez. No me lo marcan en el lago. El pez estará aquí, ¿no?
Te dan una foto. Pero con esa foto te limpias el culo, a ver. Hostias. A ver, estos son peces muertos, ¿no? Vale, según la foto era al lado de una caseta. Es allí. La caseta aquella es esta. Y el pez gigante tiene que ser aquel. O sea, por narices. Lo he matado. Perca gigante. Ostras, tú. Que no nos cabe. No, no se puede. Entonces, ¿qué hago? Crear munición. De pistola. Ha cabido de milagro. Vale, vamos al buhonero a vendérsela y ahora seguimos. Porque necesitamos espacio urgentemente. What are you buying? What are you selling? Busca un policía. La misión es matarlo o venderlo. No lo sé. ¿Y esto? Ah, claro, esto no lo dieron en el gachapón. Esto lo vendo, esto lo vendo. ¿Esto se puede vender ya? Si se puede vender ya, lo vendo. Barra de oro también. Y el pez gigante también. Vale. Vamos a ver qué podemos comprar con las espinelas. Hostia, maletín negro. Aumenta los recursos P obtenidos. Los pequeños. La máscara. Esto por dos, bueno, está bien. También. Mira de gran potencia. Vale, ya tengo otro maletín. Que por tener, pues ahí está. Mejora la potencia del cuchillo. Es que la potencia es un poco tontería. Este habrá que venderlo más adelante. Y no me vende un maletín. Ahí está. Minas adhesivas. Flash grande. Vale, vamos a colocarle cositas a la máscara. Incrustar gemas. Son de las redondas, ¿no? Una. Dos. Y de los tres colores. Veintipoco mil. Bueno. Suficiente, ¿no? Vamos a guardar. Porque hemos progresado, aunque parezca que no. Vale, ¿dónde podemos ir ahora? Aquí, justo detrás de mí, hay otro sitio donde se puede poner la llave esta nueva. Vale, y no es este detrás, no era, era el otro detrás. De las dos posibilidades que había, he fallado. Y aquí me va a salir el gigante ya, ¿no? ¿O no? Porque el gigante... Ah, no, el gigante es justo cuando vas a ir a por Ashley. ¡Opa! Candil mariposa. ¿Qué le podemos colocar a este? Tres gemas. Pues le ponemos una de estas. Otra de estas. Y ya nos quedamos sin gemas. Pero bueno, nos dan una pasta, ¿no? Aunque creo que te dan más si pones tres iguales o cosas así. No lo sé, y como no lo sé, vamos a jugar así sin conocimiento. Y ya está. Esto fuera, 26.000. Pumba. ¿Cómo voy a mejorar la pistola en cuanto se pueda, eh? Porque habrá más niveles de mejora. Iglesia.
Ah, claro, tendríamos que venir por aquí para ir a la iglesia. No, la iglesia todavía no toca. Hay que ir aquí. Llave de la iglesia. Vamos para abajo y vamos viendo. What are you buying? What are you selling? Stranger. Come back anytime. Vale, vamos a mirar mapa. Tesoro de expansión. ¿Y esto? Tesoro a secas. Pues bueno, vamos para la derecha. A ver, es por aquí. A ver, Leon. No te cargues el barco que es nuevo. Bueno, la lancha. Allá al fondo hay cosas. Tesoro, tesoro inaccesible. Bueno, vamos por partes. Primero vamos a ver qué hay por curiosidad. La curiosidad mató al gato. Pero si este es accesible. Usamos esto y ya está, ¿no? Brazalete. Alejandrita, ya está. No hay más. Ni siquiera un enemigo, ¿eh? Vale, podríamos ir por aquí que nos lleva al lago o por la derecha. Aquí debería haber otro sitio donde anclar el barco. Que sería aquí, ¿no? Esto está cerradísimo. Escucho gente aquí. Sí. A ver, no te levantes, José Luis. ¿Puedo ser más malo apuntando? Digo. Vale, aquí hay cositas. Toma. Me da como mucho más cargue. Que haya menos iluminación en general. Le he matado al otro. ¡Guau, qué suerte! Menos mal que la pistola esta ya empieza a hacer algo. No como la otra. No dejéis que se escape. Joder, no saques esa mierda. Será Freddy Krueger de repente. Muere. Aquí todos me van a sacar la mierda esa de la cabeza, ¿verdad? El pito flácido ese. ¡Pum! Espero que se esté viendo bien en el vídeo en cuanto a iluminación. Está oscura la zona, es que no se puede hacer otra cosa. Ir apuntando así. Vale, ¿me he saltado algún tesoro? No, pero podemos abrir el atajo. Dark Souls. El forastero no tiene balas, así que cálmate, pazos. No me creo que en hardcore me haya cargado a este tío. Tan solo con una patada. Ahí va eso, son molotov.
Toma. Bueno. ¿Se va a levantar? No creo. Sí, sí se levanta. Se levanta aunque esté quemadito. No pasa nada, Video Games. Vale, podemos subir por ahí. Que es lo que hay que hacer. No sin antes intentar matar a todos estos, ¿no? Si me dan pólvora... Ahí va eso. Vale, un cuchillo menos. No tiren petardos. Que todavía no es Navidad. Ni mucho menos Año Nuevo. Otro cuchillo. Oye, no tires petardos. Ahí va eso y te lo comes tú, porque eres Kill. Vale, aquí veo como pinturas en la pared. Ahora veremos qué es. Primero vamos a pillar lo que hay que pillar. Una hierba amarilla. Munición de pistola, Messi. Soy yo, desde que tengo esta pistola parece que tengo menos balas en general. He pillado un tesoro de dos. Aquí debería haber otro. Justo aquí. Un poco más adelante. ¿Vosotros veis algún tesoro? Porque yo no. Está justo aquí a mi derecha. Igual tienen que tirar aquí un petardo. O algo así. Vale, es un símbolo. Hay que quedarse con la copla de lo que sea el simbolito este. Cajita. ¿Esto qué es? Como un 0 y un 8. 0-8. Y aquí what. Como una carita feliz, ¿no? Ah, bueno. Como dos ensaimadas. A ver. Hemos dicho que estaba este de abajo. Este, que son dos ensaimadas. ¿Y el otro cuál era? El otro era bastante raro. Diría que es este de aquí. Vale, guay. Cabeza del apóstata. Literal. Porque no sé por qué tiene sangre si es una estatua. Vale. Me raya este tesoro. Porque no lo hemos visto. Ostras. Le he reventado. Ahí va eso, será tu opinión, crack. Oh. Oye, que me quemas, que soy León Scott Kennedy. No hay ni fuego Kennedy. A ver tú, el de ahí va eso. Mierda. No he sacado el cuchillo. Esto me lo llevo. ¿Y este por qué se muere de dos disparos? Es que no lo entiendo. Me voy a curar. Esto puede acabar muy mal. Bala de pistola. Nos dan bastantes. Igual es porque este pistolón tiene más recámara. A ver.
No, la otra tenía 11 como mucho, esta tiene 12. Tampoco son muchas más balas. No sé, no veo el tesoro de aquí, lo siento mucho. Sigo la cuerda, nada. Es que tiene pinta de que tienen que tirar aquí un petardo. Y esto que se rompa y de aquí salga algo, alguna espinela. ¿No? Porque literalmente es esto. Voy a tirar una granada, a ver qué pasa. No pasa absolutamente nada. Pasa que he perdido dos granadas. Pero bueno. Es algo que podía pasar. A ver, con la pólvora esta no se pueden crear granadas. Al menos por ahora, ¿no? A ver si me disculpa. Oh, qué ricos. Igual hay que tirarle un arponazo. No lo sé, como no lo sé. Nos falta otra cabeza, ¿no? De estas. O sea que aquí hemos hecho casi todo lo que se podía hacer, exceptuando el tesoro ese. Que a ver, a no ser que me ponga aquí. A intentar alguna mierda. Pero es que no. Vale, mapa. Ahí está el buhonero, tal, no sé qué. Hay que ir aquí. Localización del mural. ¿Cuál mural? Llave de la iglesia. Aquí hemos estado. Ah, claro, aquí es donde se dejarán las cabezas estas. Una de dos, nos falta la otra. La otra que está por aquí. Investiga los lugares. Aquí ya hemos estado, no había nada. Aquí habrá algo. Tiene que haber otro sitio similar con la otra cabeza. What are you buying? What are you selling? Busca un policía. A ver, imagino que los barriles, que hay aquí con dinero, serán limitados. Vamos a pillar unos huevitos. Sí, sí, sí. Sí, los hay, claro. No, no hay huevos. Mucha gallina y poco huevo. Pero los huevos son curas. Yo creo que quedándote aquí un rato farmeas. Ahí está, el primero. Así me pueden dropear por lo menos dos o tres. Me quedo aquí parado un rato. ¿Pudieran ustedes poner un huevo? Para el Tito Chink. A ver si se va a subir la gallina a mi barco. Y si no, pues mira, pillo un pez. Y ya está. Lo que pasa es que los peces ocupan mucho más espacio.
Cerca Americana G, encima de las tochas. Bueno, hay espacio, nos lo podemos permitir. Creo que es por allí. Efectivamente. Aparcado. Where are you going, Leon? Punto de control. ¿Aquí habrá enemigos? Imagino que sí. Vale, tenemos 333. ¿Qué más? Aquí huele a que debería... 333B. Por decir algo que se le parezca. Fijaros si está oscuro que no he visto ni los barriles estos. Y este Gil no quiere dar la luz. Dime que hay unas escaleras aquí o algo. Y el otro no nos lo indican. ¿Es en serio? Entonces tiene que ser al tuntún. Como 333. La B esta no sé si era vertical. Y el otro hay que inventárselo, ¿no? Pues nada, vamos a ir toqueteando todos. No hay otra. Era así todo el rato. Cabeza del blasfemo. Mucha pasta aquí en un momento. Sí, me he dejado un cofre, ya lo he visto. Pero primero quiero subir. Vale, la pista estaba aquí. Pero ¿cómo subes aquí si no se puede? Vale, vamos a pillar el tesoro. Joder, León, hijo. El tesoro. Pieza hexagonal C. Vale, ya podemos hacer los puzzles. ¿Que dónde estaban? Ya nos hemos dejado un cofre más. Ah, ¿se puede subir por aquí? ¿Recordáis el sitio ese donde conseguimos la primera barca? Que había un sitio donde dejar ese tipo de piezas. Vale, esto es arriba, pero... el tesoro en principio es abajo. Y aquí no hay nada, ¿no? Un rubí. Y esto sí que está arriba. Otro rubí, pues mira. Ni tan mal. Vale, nos piramos de aquí. Ya hemos cumplido con nuestro deber. Y ahora vamos a por Ashley, supongo. Museo. Sí, ya no hay mucho más que hacer. ¡Ah! El puzzle aquel. No sé si es allí. No es allí. Es allí donde se dejaba la pieza esta, hexagonal. No lo sé, como no lo sé, lo vamos a averiguar. Sí. Sí, 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 sí. De hecho, deberíamos tener dos, ¿no? ¿Dónde estaba el altar este? Aquí. Vale, ¿qué hay que hacer aquí? En teoría hay que hacer como un plato, ¿no? Algo redondo.
Bueno, nos vamos a tirar aquí 7 meses, ya veréis. Vale, eso estaría, pero hay que darle la vuelta. Vale, eso yo creo que ya no se toca. Creo, ¿eh? Esto se nos va a complicar demasiado, ¿eh? Aviso. Claro, hago medio plato. Ah, sí. Vale, el de abajo está bien. Hay que mover este para que este se quede arriba. Volvemos a mover este. Ay, Dios mío. Claro, ahora la pieza esa está demasiado hacia la izquierda. Voy moviendo nada más que dos. Ya casi estaba. Imagino que será mover estas hasta dar con la tecla. Voy a mover esta dos veces, yo qué sé, a ver. Casi. Claro, esto ya se nos está yendo de madre. Tendríamos que dejar la parte verde hecha. O sea, esta estaría abajo. Así. Pero con esto bien. Así. Madre mía, ha costado. Pensaba que lo naranja era a la izquierda. O arriba. Y era a la derecha. Vale, ha costado, pero lo tenemos. ¿Hay algo más aquí? No veo. What are you buying? What are you selling? De aquí nos podemos pirar ya, yo creo. Vamos a ver a Ashley. Imagino que ya podremos dejar las paparruchas y irnos a lo principal. Hemos conseguido tremendo pistolón, que no está mal, pero podría estar peor. Y hemos ahorrado un montón de dineros. Dineros para seguir mejorando la pistola esta. Y que nos carrilee el modo hardcore. No hemos puesto la... Oh. Ah, esto es lo que va en la iglesia. Vale, vale. No hemos puesto... Joder, señora, déjeme. Condor One to Roost. I found the key to the church. Copy that. Now go get Baby Eagle. Right. No time to chat. I'm going in. Condor One out.
Decía que no hemos puesto la llave insignia en todos los sitios posibles, en los altares de este tipo, pero imagino que eso ya tendremos que hacerlo con Ashley, ¿no? ¿Por dónde hay que ir? Esto es el pueblo. Es por aquí. Y volviendo todo para atrás. ¿Es en serio? Ah, no, era por donde el buhonero. Y luchabas contra el gigante ya, ¿no? ¿Cierto? Según el original, digo. Así que ya podemos echar aquí un buen guardado y hacer las cosas bien, porque si no, nos van a dar tremendo putiazo. Esto, repáramelo. Está hecho mierda. Esto no sé yo si subirle la potencia. Diría que no. Esto, te lo vendo. Y por ahora yo creo que está bien. Oye, la escopeta nueva ya la tienes, ¿no? Lanzacohetes. No sé qué comprar. La TMP yo creo que no, porque no la uso mucho. O sea, yo era más de pistola. Vale. Tesoro, pesetas. Tesoro expansión. Mucha cosa que pillar, ¿no? Lo hacemos antes de ir a ver a Ashley. Ahí abajo ya está, ¿o no? Entonces, ¿para qué me meto por aquí? Me he ido al buhonero para nada. What are you buying? What are you selling? Espero que no haya enemigos. Esto ya debería estar limpio, no me jodas. Agárrenlo. Por acá. Una pipa antigua. Han vuelto a reponer los cables, trampa. Qué cabrones. Hostia, y hay loot aquí. Pero bueno. Estas son las pesetas que me dejé. Dos víboras. Eso es curación. Y aquí que hubo. Más pesetas. Hostia, ya tenemos casi 90.000, ¿eh? Y aquí que nos faltó por pillar. No, Rick. En teoría es aquí. Tesoro expansión. Ah. Ah, vale, una ficha de gachapón. Nos sirve. Vale, ya nos podemos pirar. De hecho, me he encerrado yo solo. Era por el buhonero, pero por la otra parte, ¿no? Pero bueno, hay que pillar todo lo secundario. Porque al final lo secundario es dinero. Y el dinero es mejorar armas. Y mejorar armas es más daño, más munición, más todo. Bueno, munición igual no, pero capacidad. Claro, la cosa está en que yo me he tirado muy a la aventura. Por aquí, ¿verdad? Y ahora como vuelvo.
por él. Me está encantando jugarlo así, con los soniditos del, del Resident Evil de 2005. El original, vaya. Mal ahí, porque ya que me compro el remake, debería probarlo con la música nueva. Pero si os gusta y apoyáis mucho la serie, lo bueno sería, pues eso, hacer una segunda run. Ya sea en estándar, en profesional no, porque creo que antes prefiero llorar. En profesional haré lo que hace todo el mundo, que es ir con un arma infinita y ala, a chuparla. Voy a guardar aquí. Igual los guardados cuentan para un logro. Ese man está chalado. Vale, esto. Si te ponen aquí un auto guardado, será por algo. Efectivamente. Se viene Final Pause. Chan, 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 chan. Storms. Gloria a las plagas. No sé yo si voy a poder enfrentarme a esto. Soy malísimo. Toma, esto para empezar. Y esto para seguir. Oye, no me ponía pulsa B o algo. Todas las balas de rifle que no he usado en todo el juego, las voy a usar en este. Toma, perro. ¡No! Me va a matar, soy malísimo. De hecho, diría que la pistola está más fuerte que el rifle, ¿no? Me voy a curar. ¿Con qué? Con lo que pueda. No tengo curas, cierto es. ¿Qué vas a hacer, man? Bueno, bueno, bueno. Te la he liado que flipas. Ojo, viene el perrito a carrilearnos. La invocación del Final Fantasy. Seis balas de pistola tengo. ¿Puedo crearme munición? No, porque no tengo... No tengo pólvora, no tengo una mierda. No tengo ni bala de pistola, pero bueno, qué vergüenza es esto. A mí no me tires eso, perro. No tengo munición. Ah, me agarra. Digo, paso por debajo de las piernas. Toma, escopetazo. ¿Y el perro qué se supone que está haciendo? Mierda, no me ha dado tiempo. ¿Qué va a hacer? Mordisco en el tobillo y ya está. Toma por culo el perro.
Ahí está, que carrilé. A ver si fallo. Claro, yo veo cosas pasar por delante de la cámara, pero... Pues nada, que me mate. Yo creo que lo estamos haciendo como el culo. Si me da, me han matado. Y se reinicia, no pasa nada. Esto no lo hemos subido al daño y eso ha sido un error. Cagué. No tenemos bala de pistola. Ni de pistola ni de escopeta, que es lo que tenemos con daño. Bueno, era de prever. A ver, un segundín. Chan, 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 chan. Stores. ¿Cómo lo hago? ¿A pistola? ¿Cómo me da? Estoy corriendo. Bueno, correr, león. XD. ¿Veis? Ahí he pasado debajo de las piernas. No hay munición. Ya ha habido tirón, ¿eh? Voy a darle con el cuchillo. Por lo menos hará más, supongo. Bueno, cuchillo, le hemos dado con el de cocina. Ojo, viene el perrito a hacer nada. Esto ya se puede saltar. Hemos fallado esa bala, ¿eh? Está mal, hombre. Igual debería pillar cosas de por aquí, ¿no? Vale, guay. Así en toda la jeta. Lo estoy dando donde no debería. En todo el culo. Rómpeme esta. He dicho rómpeme la caja, no rómpeme la cabeza. Venga, hombre. Me estoy comiendo todo. Nos carrilea el perro. Vale, tres escopetazos. Algo es algo. Nada. Me tiene que agarrar sí o sí. Me chupo la víbora, yo qué sé. Diría que lo que carrilea es la pistola.
¿Muerto? No creo, pero lo vamos a intentar. No, no se ha muerto. Va a ser jodido esto, ¿eh? Vale, ya está, por fin. Madre mía, qué cosa más chunga. Quita mucha vida, ¿eh? Vale, estamos en hardcore, es natural. Pero esos combos de puñetazos infinitos y León corriendo a esta velocidad que corre como si se estuviese cagando encima, literal. Pues no se puede reaccionar muy bien, la verdad. ¿Dónde estaba la munición? Aquí pólvora. ¿Y la munición? Como ya saliendo del lugar. Registro de crecimiento, vale. Esto es lore del gigante este. Lágrima de Lola Índico. Y por aquí nada porque hay rocas. Vale. Lo podríamos contar como un triunfo. Oye, ¿el perro? ¿Qué pasa con él? Se ha quedado aquí en plan chill. Thanks, bud. Pero este perro no es. El perro era blanco, ¿no? Todo. Este de otro color. Perro lobo, como lo quiera llamar. Vale, ¿por dónde voy? Por aquí mismo. Y con esto y un bizcocho volvemos a la iglesia. Welcome, welcome. Venga, va. Noche lluviosa. Como en el original también llovía. Aunque decían que en el original tenía mejores efectos la tormenta con rayos y cosas así. ¿Y esto? Y en el remake, pues, un poco más pocho todo. En ese sentido, pero vamos, que yo no lo veo pocho. ¿Algún perrito más? ¡Oh, wow! ¡Qué efecto más guapo! Ostras, el puzzle. Esto está cerradísimo. Busca a Ashley Graham. 200 pesetas. Munición de su fusil que no tengo. Qué guapo. Dardos metálicos. Tampoco los voy a usar. Oh, llave pequeña, Messi. ¿Y esto qué hace? Falta un botón, ¿no? Y una hierba que no he pillado. La hierba... Aquí no hay nada. ¿Y el tesoro dónde dice que está? Arriba. Sí. No puedo subir arriba. Dial azul. Que obviamente va aquí. A ver, ¿cómo hacemos esto? Para empezar, intentamos recordar el original. Y hacemos...
El original tenía el verde más o menos así, creo. Vale, tampoco tengo mucha idea de lo que estoy haciendo. Lo hacemos al tuntún y fuera. Vale, el rojo está bien. No hay que tocarle. El verde diría que tiene que ser algo así. Pero está tapando el rojo, entonces. Así. Y ahora falta el azul. Y el azul ya debería entrar solo, ¿no? Ha quedado guapo, ¿eh? Todo el RGB. Y este libro es el reciclado del 2. Ah, no, porque tiene el simbolito de las plagas. Vale, ojos bien abiertos, porque aquí se viene un tesoro. Bueno, I don't care about Ashley now, pero quiero mi pinche tesoro. ¿Dónde está? Detrás de ti, imbécil. No es aquí, es más arriba incluso. ¿Había un piso más? ¡Ah! Vale. ¿Qué subes con Ashley? Motorola. Recuerdo que hubo un drama en mi instituto porque una chica perdió ese teléfono. Tenía dos. Y se lo robaron. En el recreo. O sea, se dejaban las cosas en las clases. Te ibas al patio y al volver... ¡Ah, sorpresa! That one will. Hey, it's dangerous outside. You need to listen to me. What is that? Over there? Pursue them. The last lambs are escaping. Deliver unto them salvation. Pinche Shuttler. O Settler. Lo que no entiendo es cómo funcionan por Bluetooth. A ver, la idea del virus este es como las abejas, ¿no? Que está la abeja reina y luego las otras que obedecen. Vale, pues vamos a ver los resultados de... ¡Oh! Nos han dado 3 PC. 300 PC. Pero claro, si no te pasas el juego no desbloqueas la tienda. O sea, cosa de la tienda. Modo juego hardcore, tiempo 1 hora y pico. O sea, este va a ser un episodio largo porque hemos estado haciendo cosas secundarias. Muertes 0. Precisión 100%. Veces dañado 0. You're a streamer, ¿no? Así que nada, espero que os haya molado. Voy a guardar. Antes de que se me olvide. Y ya mañana grabaré el siguiente episodio, ¿vale? Lo dejamos a las puertas del capítulo 5, así que os recuerdo, si sois nuevos os podéis suscribir. Porque seguramente después de esta run, pues intentemos sacar los rangos S y todas esas vainas poquito a poco. Y sacar todo lo que haya en la tienda, ¿vale? Así que nada, déjate un like, suscríbete, dale al botón de gracias si te ha servido en algo este vídeo. O si te ha entretenido. También os podéis hacer miembro del canal, que eso es nuevo. Y poco más. Y saludar en los comentarios.